En Morena ya se repartieron el pastel. En Morena, ni serán todos los que suenan, ni los que se mueven van a salir en la foto. Y como buenos descendientes del viejo PRI, desde el centro se han tomado ya las decisiones, las cuales incluyen repartos bien definidos de candidaturas. Las dos posiciones del Senado estarán ocupadas por Morena, la primera de ellas apartada para Nora Rubalcaba, y la segunda quedará entre Aldo Ruiz y Arturo Ávila. Martín Orozco pretende colarse a la lista nacional de la Alianza Morenista vía el Partido del Tucán, donde desde la semana pasada ha hecho amarres cobrando favores que le deben en San Luis Potosí. Entre las candidaturas a los distritos federales, desde el centro determinaron que en el 1 compita un morenista, el 2 se ha reservado para el PT, específicamente para la exdiputada Norma González, mientras que en el 3 iría alguien asignado por el Partido Verde. Donde el jaloneo interno se pondrá interesante es en la alcaldía capitalina, pues si bien se ha determinado que vaya una mujer, hay un grupo que impulsa a Marta Márquez, otro que prefiere a Salma Ruébano, y hasta Lorena Martínez tiene posibilidades luego de una larga, muy larga plática que sostuvo con Fernando Alférez, quien le exigió diera muestras claras del 90% de la lealtad exigida para ingresar a la 4T. Las candidaturas locales quedan para Jorge López, Ahmed Franco y otros que se han acercado. Lo que sobre será para militantes de Morena.